Muchas gracias, maestro Jorge Collins, por su valioso apoyo. Como siempre, muy buenas tardes. Saludamos agradeciendo, como siempre, su valiosa presencia, toda la audiencia que hoy nos acompaña. En el marco de la 21ª semana de posgrado en Baja California Sur, les damos la más cordial bienvenida al conversatorio titulado La Agenda 2030, el manejo de los recursos naturales y el papel de la biotecnología. Dentro de nuestro panel, me permito darle la bienvenida, contamos con el honor, me permito presentarlo, al doctor Martín Ramón Aluja Schoenmann-Offer, por el INECOL, Clúster Científico y Tecnológico Biomimic, por el Instituto de Ecología, Asociación Civil. Bienvenido, doctor Aluja, gracias por acompañarnos. Me permito darle la bienvenida también al doctor Jorge Iván Cáceres Puig, egresado del posgrado del CIPNOR y ahora asesor ambiental en Maris Consultoría Integral. Doctor Cáceres, bienvenido, muchas gracias. Contamos con la valiosa presencia también de la doctora Alejandra Prieto Davo de CISALUNAM, Ecología Microbiana Marina y Descubrimiento de Productos Naturales por Metagenómica. También me permito darle la bienvenida a la doctora Betsabe Ebenezer López Corona por Unison, doctora en ciencias con especialidad en biotecnología y experiencia en biotecnología aplicada en el sector agroindustrial y agroalimentario. Bienvenidas y bienvenidos todos, y por supuesto, contamos con la valiosa participación de quien coordina este panel, que es la doctora Ana Reyes Alvarado, investigadora del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, Sociedad Civil. Doctora Reyes, bienvenida. Adelante, por favor, le cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Tony, por la palabra y pues sean todos bienvenidos. Estoy muy contenta de compartir con grandes colegas este espacio para discutir un tema de actualidad, este tema que debería de interesarnos a todos por la importancia que tiene el día de hoy. Y bueno, ya Tony hizo la presentación de nuestros panelistas. Me gustaría empezar hablando justo acerca de este tema que vamos a tratar, que es justo la Agenda 2030 y el papel de la biotecnología. Y bueno, antes de empezar a conversar y hacer estas preguntas para todos, es muy importante aclarar a toda nuestra audiencia que la Agenda 2030 es una agenda para el desarrollo sostenible y es una hoja de ruta para erradicar la pobreza, proteger al planeta Buenas tardes. y asegurar la prosperidad para todos sin comprometer los recursos para las futuras generaciones. Entonces, bueno, tomando esto en cuenta, tenemos aquí a nuestros expertos y vamos a empezar con la primera pregunta para abrir. No sé, me gustaría que cualquiera de ustedes levante la mano el primero que quiera participar y vamos a empezar hablando y discutiendo acerca de por qué creen que es indispensable esta agenda, la Agenda 2030. Adelante, Alejandra. Gracias, gracias. También Martín vi por ahí que la levantó en vivo. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Les agradezco de verdad el que podamos estar platicando de estos temas con mucho más gente y gente que le interese saber acerca de la biotecnología y su involucración, vamos a decir, o su pertinencia en cuanto a esta Agenda 2030. Creo que una de las principales, bueno, esta agenda tiene como 17 vertientes, ¿no? 17 objetivos para el desarrollo sostenible y sí creo que hablando específicamente de la biotecnología, es imperativo utilizar como herramienta la biotecnología para encontrar soluciones a muchos de ellos, ¿no? La importancia de la agenda en sí radica en el tratar de tener un planeta mucho más equilibrado con el ambiente, ¿no? Mucho más respetuoso de nuestros recursos y a la vez, ¿no? Que sea una opción de desarrollo para las futuras generaciones sin pasar por lo que hemos estado viviendo ahora, que es los días cero, por ejemplo, ¿no? Que es cuando se utilizan todos los recursos que se deben de utilizar durante un año y que llegamos a ese día antes de que termine ese año. Entonces, creo que la importancia de la agenda es tratar de lograr el convivir como especie perteneciente a este planeta, el convivir de la mejor forma posible con la naturaleza y el lograr que
esa convivencia sea igualitaria para todos los habitantes del planeta, ¿no? Me parece que esa es una de las principales, razones por las que se generó esta agenda, y ya cada objetivo puede ser llevado a cabo de diferente manera, ¿no? Y creo que hoy platicaremos un poco acerca de cómo es que la biotecnología y los recursos, el uso de los recursos naturales, caben en esta agenda. No sé si el doctor Aluja quiere expandir en ello. Adelante, doctor Aluja. Tiene apagado su micrófono. Aún no lo escuchamos, doctora Luja. En la parte inferior, doctora Luja, ahí tiene que desconectar el audio de su mano izquierda. A la izquierda. Ajá. Abajo a la izquierda, sí, para quitar el... Ya. ¿Por qué una agenda? Pues porque estamos envueltos en una crisis mundial ambiental, y sin una ruta crítica, pues no vamos a llegar a nada. Entonces, creo que es muy importante que los países y las sociedades se pongan de acuerdo en un mínimo de compromisos que se deben cumplir para salir de esta crisis en la que todavía muchas personas no creen, pero que nos está comiendo, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, hemos visto los terribles problemas de sequía que ha tenido, por ejemplo, la ciudad de Monterrey, y eso alerta a todo mundo que si no se respeta esta agenda, por ejemplo, en el tema de agua, pues al final los problemas nos van a rebasar. ¿Por qué una agenda también en el tema biotecnológico? Espero que ahorita en lo que resta de la conversación vamos a platicar sobre eso, pero todo lo que usamos hoy en día, lo que nos comemos, prácticamente el 100%, tiene una componente biotecnológica. El negar eso es negar la realidad. Entonces, es muy importante que la sociedad se acerque a la biotecnología, entienda bien a la biotecnología en el mejor sentido de la palabra y no lo veamos como un enemigo de la humanidad, sino al revés, como una solución a muchos de los problemas que tenemos. Sí, coincido con ambos. No sé si alguien más, Betsabe o Jorge, tienen alguna otro comentario para ampliar. Adelante, Jorge. Digo, en realidad creo que está dicho, pero básicamente es el entender la importancia de la agenda radica en que es en lo primero en lo que estamos de acuerdo muchos de los países del mundo y es precisamente un llamado de atención para que en los próximos 15 años, bueno, de hecho ya nos quedan menos, logremos tratar de llegar a un desarrollo sostenible, ¿no? Y esto creo que, digo, tanto las generaciones presentes como las futuras, pues tienen que estar conscientes de que por poco que pueda ser el granito de arena que puede poner cada uno de nosotros desde nuestras actividades cotidianas y diarias, pues son sumamente necesarias, ¿no? Entonces, conocer estos 17 objetivos que en realidad pues parten del objetivo prácticamente común y del sentido común más bien, es indispensable para que sepamos cómo contribuir desde nuestras acciones, ¿no? Sí, de hecho, el lema, ¿no?, que se maneja para la aplicación de esta Agenda 2030 es que no quede nadie atrás, porque bien, tenemos recursos, pero los recursos son limitados y debemos de cuidarlos y tener una estrategia que pueda aplicarse para que estos recursos puedan mantenerse en el tiempo y no comprometamos las necesidades del futuro. Entonces, bueno, como bien sabemos, esta Agenda 2030 consta de 17 objetivos que se les llaman ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y bueno, dentro de esos 17 objetivos, nosotros como expertos en biotecnología o como interesados en la biotecnología, necesitamos también destacar o platicar más, conversar, reflexionar acerca de cuáles de estos 17 objetivos
la biotecnología puede tener mayor impacto o es en cuál de estos 17 objetivos pudiéramos hacer un cambio o tener una mayor contribución. Entonces, no sé, alguien que pueda abordar este tema, ¿cuál de esos 17 objetivos ustedes piensan que puede estar más de la mano de la biotecnología para que esta agenda pueda concretarse? El doctor Aluja ya mencionaba uno de los más importantes, que es la alimentación. Pero no sé, Betsabe, ¿quieres sí, participar? Buenas tardes. De antemano, una disculpa por los inconvenientes a mi entrada. Me estaba fallando un poco el micrófono, pero es un gusto estar aquí acompañándolos. Desde mi punto de vista, si bien pues, los 17 objetivos cumplen con, digamos, o tenemos una responsabilidad directa con los 17 objetivos, desde el punto de vista académico y especialmente biotecnológico, yo encuentro 15 objetivos afines o con mayor responsabilidad, digamos, en relación al quehacer científico y académico. Por ejemplo, el que mencionaba, el de cero hambre, si bien es un objetivo que deja muchos paradigmas en referencia a si se puede o no resolver por medio de la biotecnología, creo que la biotecnología nos puede dar las herramientas necesarias para poder producir alimentos funcionales, alimentos de calidad nutricional y además alimentos de bajo costo que pueden ser, digamos, puestos al alcance de la gente que más lo necesita. Pues algunas cifras importantes que debemos destacar o conocer, solamente para la pandemia que tenemos o que sufrimos desde el 2020, básicamente en México, se alcanzaron niveles de hambre que no se habían visto en las últimas dos décadas, prevaleciendo sobre todo un porcentaje, si bien por abajo todavía, de la prevalencia de hambre mundial, todavía sigue siendo de los más altos en los últimos 15 años. ¿Esto qué nos dice? Pues nos dice que el mundo no está siguiendo del todo el rumbo que se debe seguir para lograr con el objetivo de cero hambre. Esto pues se demuestra mediante la tendencia que diferentes cifras arrojan de acuerdo al número de personas que van a sufrir hambre para el 2030. Si bien al 2020 tenemos un nivel mundial o un número de 690 millones de personas con hambre a nivel mundial, para el 2030 se espera que este lugar de decrecer aumente a 800 millones de personas. Esto pues nos lleva a reflexionar en qué es lo que está ocasionando que nos desviemos un poco del objetivo principal, que es combatir la cero hambre, y también además pues actuar de inmediato para poder producir alimentos que satisfagan las necesidades nutricionales de las personas que más lo necesitan y también que podamos dar resultados tangibles y al alcance de todos, no solamente de una minoría. Muchas gracias. Veo, doctor Martín Aluja, ¿quiere participar? Adelante. Bueno, dentro del ámbito de un servidor, los objetivos que estarían vinculados serían hambre cero, salud y bienestar, agua limpia y saneamiento, innovación, que es el objetivo 9, producción y consumo responsable, acción por el clima, cambio climático, vida submarina y vida de ecosistemas terrestres. Yo quisiera usar rápidamente un ejemplo para aterrizar esto y que el público que nos está acompañando y a quienes saludo con mucho gusto, nos entiendan, porque a veces la biotecnología se estigmatiza y en este momento, desdichadamente, se estigmatiza muchísimo, ¿no? Se ve como un enemigo y a mí se me hace algo profundamente lamentable, es una opinión personal, pero yo no puedo entender cómo en este momento se esté estigmatizando la biotecnología como un enemigo. Les voy a dar un ejemplo muy concreto para que la gente nos entienda. No es algo que se coma, pero es algo que todo el mundo utiliza y es el algodón. El algodón, todo el mundo aspira a tener ropa de algodón porque es muy cómoda, porque es muy sana, porque no genera alergias, etcétera, ¿sí? Pero si nosotros nos remontamos unos pocos años atrás, México está haciendo literalmente destruido por el cultivo del algodón, porque se estaban aplicando hasta 30 veces en una temporada, desde DDT hasta metilparatión y you name it. O sea, la lista es interminable de la cantidad de agrotóxicos letales, no solamente a la salud humana, sino a la salud animal. Los aves rapaces estaban empezando a desaparecer porque los cascarones de sus huevos pues, se debilitaban por el DDT.
toda la parte norte de México, Torreón particularmente, pero muchos otros lugares, Chihuahua, etcétera, estaban siendo literalmente avasallados por el uso indiscriminado de agroquímicos, que fue a tal grado imposible resolver el problema de plagas, que todo se movió al Soconusco, Chiapas, donde este círculo mortal volvió a empezar. ¿Por qué quiero usarlo como ejemplo? Porque un desarrollo biotecnológico extraordinario, que fue insertar un gene de una bacteria, que es la bacteria llamada como Bacillus thuringiensis, a la planta del algodón. Y aquí también quiero decirle al público rápidamente que hay muchos mitos, pero nosotros como Homo sapiens, o sea, Martina Luja, su servidor, es un organismo transgénico, porque yo estoy lleno de genes, de bacterias, de levaduras y de otros organismos. Yo orgullosamente comparto más del 80% de mi genoma con una mosca de la fruta, que son con las que trabajo. Entonces, también hay que tener mucho cuidado con el manejo de estas cosas, ¿no? Pero entonces, esta biotecnología, el haber insertado un gene de una bacteria en una planta de algodón, de tajo redujo en cientos de miles, probablemente millones de toneladas de litros de agroquímicos para controlar una de las principales plagas o la principal plaga que estaba ocasionando este uso masivo de agroquímicos. Entonces, ahí está un ejemplo perfecto donde se salvó a millones de mexicanos de cáncer, porque a mí me tocó vivir cuando pasaban los aviones con los niños que eran bandereros, orientando los aviones que aventaban los agroquímicos, bañados 5 o 6 veces por día de estos agrotóxicos. Todos terminaban enfermos de cáncer y se morían. Miles de mexicanos enfermos por problemas de agrotóxicos, agua contaminada, aire contaminado, aves muriéndose, etcétera. Una hecatombe ambiental, sin exagerar, resuelta por un desarrollo tecnológico tampoco tan complicado, que hoy en día estamos usufructuando y que ha resuelto muchos de estos problemas. Entonces, para mí es muy importante que el público que nos está escuchando valore la biotecnología, respete el trabajo que la biotecnología hace por la humanidad. Y además quiero terminar diciendo lo que dije al principio. Hoy en día, así como estamos viviendo en este momento, salvo que viviéramos en una comunidad de la selva Lacandona o en el Amazonas quizás, pero si no estuviéramos en esas condiciones extremas, prácticamente el 100% que lo agarramos, tocamos, usamos, es producto de un desarrollo biotecnológico de una u otra manera. Por lo tanto, lo que quiero decir es que sin biotecnología, la humanidad hoy en día no tendría posibilidades de existir. Muchas gracias. Doctora Alejandra, ¿quiere ahondar? Sí, así es. Estoy completamente de acuerdo con el doctor Aluja. Creo que muchas personas no conocen el verdadero alcance de la biotecnología y simplemente tienen algunos destellos de lo que ciertas personas o ciertas redes sociales publican acerca de desarrollos biotecnológicos. En cuanto a mi área de estudio, por ejemplo, como decía el doctor Aluja en cuanto a su área, yo les puedo decir que uno de los principales objetivos que se pueden cumplir con biotecnología son justamente el de salud y bienestar. Yo, como muchas personas en mi área, nos dedicamos a encontrar una solución al problema, uno de los problemas más grandes que vamos a enfrentar en lo que quedan de este siglo, que es la resistencia a los antibióticos. Uno de los mayores problemas que tenemos ahorita, que todavía no nos hemos dado cuenta, porque afortunadamente muchos de los antibióticos aún siguen funcionando, pero empiezan a surgir cada vez más casos de gente que tiene una simple infección o que después de una operación tiene una infección por contaminación en el quirófano o en el hospital en el que se encontraban, y son bacterias resistentes a todas las generaciones de antibióticos a las que conocemos, ¿no? Y una vez que se llegan a infectar con estas bacterias que les llaman multiresistentes, ¿no? Porque no hay nada para poder detenerlas, no, es imposible detener la infección y la gente muere. Y este problema está proyectado para ser el más importante en cuestiones de salud pública en los siguientes 50 años. Es importantísimo
encontrar soluciones a este problema. Y como les decía, dentro de mi rama de investigación, que es el descubrimiento de nuevos antibióticos, no podría darse si no fuese por los avances biotecnológicos, ¿no? Nosotros, afortunadamente, ahorita tenemos todas las herramientas moleculares necesarias para explorar el DNA de todas las comunidades microbianas que nosotros queramos explorar. Y eso es una ventaja impresionante, porque podemos ahora acceder a toda la gama de los genes que pertenecen a estas comunidades microbianas y podemos tratar, que eso es lo que hacemos, ¿no? Ese es en mi rama de estudios, eso es lo que hacemos. Tratamos de utilizar todas estas herramientas moleculares y todas estas herramientas bioinformáticas, porque esto se hace mucho también a través de programas computacionales, de tratar de encontrar los genes que tienen estas bacterias que pueden llegar a producir compuestos nuevos con estructuras novedosas que podrían dar lugar a nuevos fármacos. Y todo esto sería imposible sin la biotecnología, porque estas bacterias que nosotros estudiamos, este ADN que nosotros estudiamos está en el ambiente, no tenemos a los organismos en nuestros cultivos en el laboratorio, logramos cultivar muy poco de lo que en realidad existe en la naturaleza. Entonces, con estas nuevas tecnologías y con uso de la biotecnología, lo que podemos hacer es acceder a esta información de los genes que están en estos genomas y ponerlo en otra bacteria que sí podemos cultivar en el laboratorio y producir esos compuestos. Y después de ello empezar a ver qué actividad tienen en contra de las bacterias patógenas, ¿no? Y cada vez empiezan a ser más, ¿no? Ha ido aumentando en los últimos 10 años el número de compuestos naturales, así les llamamos, de productos naturales y de metabolitos secundarios que tienen estas comunidades microbianas y que pueden introducirse a una bacteria que sí podemos cultivar en el laboratorio para producir ese compuesto, estudiarlo y ver su actividad en contra de todas estas bacterias resistentes, ¿no? Entonces, uno de los principales en mi tema de estudio es justamente el de la salud y bienestar. Ni se diga, como ya decía el doctor Aluja, del resto, ¿no? Lo que es la parte de agronomía, que él habló del algodón, pero bien podríamos hablar de cualquier alimento, ¿no? Como bien lo decía la doctora Betsabe López. Entonces, es justo eso, que la gente entienda que la biotecnología es un aliado, que los científicos y los que nos dedicamos a esto no somos los científicos locos neoliberales que nos quieren hacer pensar que somos, ¿no? Que quieren que la gente piense que todos tenemos intenciones de ganar dinero, ¿no? O sea, yo les puedo decir que las personas que encontraron la cura para la poliomielitis, ¿no? El antiviral y los que encontraron la penicilina y los que encontraron la estreptomicina, la mayoría de esos investigadores, como los que somos ahora, decidieron renunciar a cualquier derecho y decir, ¿no? Aquí está, utilícenlo y se trata de salvar a la gente, ¿no? Mucha gente tiene muchas dudas por lo que pasó en los últimos años en la pandemia, pero tenemos también que recordar que las vacunas que se crearon tenían un costo mayoritario de $7 cuando pudieron haberle puesto de 50, ¿no? Y muchas de esas vacunas costaban $1. ¿No? Que tienen que cubrir ciertos gastos y que sí tiene que haber cierta inversión y que sí tiene que haber un gobierno que utilice nuestros impuestos para pagar eso porque son vacunas que nos van a poner y que en realidad sí, algunos se habrán hecho millonarios, pero no fue la primera intención de la gente que estaba buscando la cura para o las vacunas para estas pandemias, ¿no? En el caso de la pandemia. Entonces, ojalá y justo que el público entienda que el uso de la biotecnología en general y mayoritariamente es por gente que estamos buscando hacer un bien. Y justo con estas intervenciones empezamos a ver cómo la biotecnología en su quehacer diario, en la investigación que hacemos y en todo lo que existe en torno a el uso de estas nuevas herramientas nos lleva a tener beneficios que contribuyen a estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Adelante, Jorge. ¿Doctor Jorge? Sí, perdón, se me trabó por un momento, no escuché nada de lo que acabas de decir, pero rapidísimo, yo lo que quería comentarles es que
a mí me gusta ver la biotecnología como una herramienta transversal en estos 17 objetivos, ¿no? O sea, creo que tiene una implicación en todos y yo aquí tengo una deformación. Yo creo que yo soy el único del panel que no soy biotecnólogo y entonces que me dedico más bien al tema ambiental y que precisamente hace falta mucho. Por ejemplo, actualmente dentro de la consultoría que nosotros tenemos de Maris, consultoría integral, vemos diferentes proyectos que tenemos que evaluar ambientalmente, proyectos de biorremediación, entre otros, ¿no? Impacto ambiental, ese tipo de cosas. Y actualmente una de las cosas que a mí me gusta platicarles es la última experiencia que tuvimos al crear a partir ambiental por una situación ahí de una multa que se les había interpuesto. Y a partir de eso se genera una organización que se llama Efecto Arena. Y en esta organización empezamos a trabajar con el tema de restauración ambiental a través de la restauración de arrecifes, ¿no? La restauración de ecosistemas de manglar, de la generación de alternativas alimentarias a través de producción de especies acuícolas de la región y todo esto, y además de educación ambiental y un montón de otras cosas, que todo eso está ligado completamente con la biotecnología. O sea, si no hubiera biotecnología, pues no podríamos aplicar precisamente estas herramientas para hoy tratar de conseguir un desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, esto es lo que como quisiera también transmitirles a ahora sí que al auditorio. No necesariamente tienes que estar especializado en biotecnología para saber que estás haciendo uso de ella, ¿no? Ya lo decía el doctor Martín Aluja, precisamente hay biotecnología prácticamente en todo lo que estamos en continuo uso, ¿no? Entonces, esto es lo que nos hace la vida más sencilla, pero ahora lo que tenemos que hacer es aplicarla para que no nada más nos haga la vida más sencilla, sino que para que podamos proteger nuestros recursos naturales y que estas herramientas nos permitan hacer sostenible nuestra vida en este planeta, ¿no? Muchas gracias, doctora Betsabe. Adelante. Sí, muchas gracias. Muy de acuerdo con mis compañeros panelistas. En mi caso particular, yo soy investigadora del Departamento de Posgrado en Alimentos de la Universidad de Sonora. Nosotros no solamente nos enfocamos a la calidad y al manejo de los alimentos, sino que también aprovechamos los subproductos que se obtienen a partir de dicho manejo. En mi caso particular, me ha tocado trabajar con residuos de productos marinos, como el camarón. Esto enfocado hacia la obtención de biofertilizantes en compañía de otros productos. También me toca trabajar con plantas halófitas, que son plantas que pueden tolerar altos niveles de salinidad y suelen soportar condiciones de estrés que otras plantas no soportan. Estas plantas pues, pueden regarse con agua de mar, incluso con agua residual, y además pues, su cultivo es poco exigente. En este punto, nosotros a través del uso de estas plantas, pues estamos aportando a ciertos objetivos o ODS de la Agenda 2030, como es el 2, el 4, el 6, entre otros. Esta planta en específico, que es la planta que una servidora trabaja, que es la salicornia, esta planta se ha usado por muchos años, no nomás con fines medicinales, sino también como alimento. En este sentido, habemos algunos investigadores en el cual una servidora pertenece al grupo de estos investigadores, en el cual buscamos fomentar el uso o aprovechamiento de esta planta para la generación de productos agroindustriales, no solamente en el área de los alimentos, sino también en la obtención de biocombustibles, en la obtención de otros compuestos y además enfocada a lo que es el alimento. Estamos trabajando en la producción de un alimento funcional que sea de calidad nutritiva, que sea de bajo costo, para poner lo que es nuestro granito de arena en el cumplimiento del objetivo de cero hambre.
Con esto, pues, además apoyaríamos otros 10 objetivos de la Agenda 2030. Si bien lo que es en la academia, pues estamos en relación directa con todo lo que es la Agenda 2030, es indispensable, pues, el papel de la biotecnología, el cual, pues, nos da, obviamente, las herramientas para poder alcanzar estos objetivos. Muchas gracias. Y justo como todos lo han mencionado, de alguna manera, hay ciertos temas que son un poco controversiales o que se han querido hacer controversiales. El doctor Aluja nos hablaba justo, y no mencionó la palabra, pero justo se refiere a los transgénicos, que es un tema que actualmente se ha satanizado un poco, se le ha dado como mala difusión. De hecho, se han publicado datos que ni siquiera tienen un sustento claro y mucha gente teme a la aplicación de este tipo de organismos que se les llama transgénicos porque ya hubo mano humana que modificó de alguna manera. Y bueno, en relación a todo eso, viene la siguiente pregunta, que esta pregunta está relacionada con los desafíos. ¿Cuáles son los desafíos que ustedes como investigadores, como biotecnólogos o usuarios de la biotecnología identifican para que justo esta rama de la ciencia pueda ser útil para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible? Y aquí hay una persona del público que justo para abordar también los desafíos nos hace una pregunta relacionada con el riesgo. Aquí nos dicen que si se prevé algún riesgo a corto o mediano plazo por el mal uso de la biotecnología con nuevas técnicas y metodologías, que yo creo que podemos englobar esto, ¿no? Justo con los desafíos que tiene la aplicación de la biotecnología. Doctora Luja, adelante. Pues yo creo que el principal desafío es la información, o sea, la educación y la información. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo descomunal por informar al público en general sobre las bondades de la biotecnología. Alejandra acaba de mencionar un caso, yo lo vivo en este momento, tengo una hija con cáncer y ella está siendo curada gracias a la tecnología. Entonces, ella vivió precisamente estas espeluznantes historias de infectarse de su sangre con una bacteria que afortunadamente resultó ser no resistente, pero el espectro era terrorífico, ¿no? Si hubiera sido resistente, pues la posibilidad de que ella falleciera era muy grande. Entonces, yo creo que es muy, muy importante para mí el principal desafío de la agenda biotecnológica es la información. Que el público en general, desde primaria hasta la gente de la tercera edad, esté clara y objetivamente informada de que hoy en día no podríamos subsistir sin el apoyo de la biotecnología. Para mí ese es el gran reto. Quiero aclararte, Ana, que dentro de esta desinformación que existe, una cosa son los organismos genéticamente modificados, y otra cosa son los organismos transgénicos. Repito, todos ustedes son organismos transgénicos. Todos ustedes tienen genes de otros organismos, llámese bacterias, levaduras o cualquier otro organismo. Entonces, ese tema está muerto porque nosotros no podemos pelearnos contra nosotros mismos, ¿sí? Nosotros somos producto de un proceso evolutivo que insertó a lo largo de ese camino genes por vías naturales de otros organismos y por lo tanto un servidor es un organismo transgénico. Otro tema son los organismos genéticamente modificados, que son parte de estos desarrollos tecnológicos, y la persona del público preguntaba cuál es el riesgo. Todo tiene riesgos. O sea, el uso de una estufa tiene un riesgo, ¿sí? Si tú no manejas bien la estufa, te puede explotar. El uso de un vehículo con gasolina en una gasolinera, si alguien enciende un cigarrillo, puede explotarle la gasolinería o puede explotarle el tanque de gasolina. Todo lo que hacemos tiene un riesgo. Obviamente, la biotecnología también tiene riesgos, ¿sí? Yo ahorita, por ejemplo, estoy escandalizado por lo que está viviendo en Ucrania. Y uno de los grandes problemas y de los grandes temores es que los rusos empiecen a utilizar armas biológicas, ¿sí? Ellos tienen un arsenal de armas
biotecnológicamente desarrolladas que son espeluznantes, ¿sí? Entonces, ahí está, por ejemplo, un riesgo, que a través de la biotecnología se desarrollen armas tremendamente letales que le hagan un daño brutal a la humanidad, ¿no? Pero por el otro lado, gracias a la tecnología, un problema que nosotros mismos generamos, que es, por ejemplo, el plástico, ¿no? El plástico, el macroplástico, el microplástico y el nanoplástico, ¿sí? Básicamente, hoy en día, y aquí hay expertos que pueden hablar con mayor propiedad, pero no hay pez que no nos comamos que no tenga ya sea micro o nanoplásticos en su carne. Y eso nos lo estamos comiendo nosotros, ¿sí? Entonces, solamente a través de desarrollos biotecnológicos vamos a poder frenar ese problema y vamos a poder resolver ese problema. Hoy en día, muchos de los plásticos ya se pueden transformar otra vez en productos muy útiles a la humanidad a través de desarrollos tecnológicos, ¿no? Entonces, para no robarle el tiempo a mis colegas, yo sí creo que el gran desafío es la ignorancia, ¿sí? El gran desafío es la falta de información contundente a la sociedad para que la misma sociedad apoye los desarrollos tecnológicos. Hoy en día, por ejemplo, yo quisiera que si la sociedad mexicana estuviera plenamente enterada de las grandes ventajas que tiene el desarrollo tecnológico, hubiera una masiva manifestación nacional para que el Congreso de la Unión y el Senado transformen la agenda científica en una agenda de desarrollo del país y nos generen los recursos necesarios para desarrollar esto. Alejandra mencionó un ejemplo muy concreto, la pandemia del COVID-19. La pandemia del COVID-19 la resolvió la biotecnología y la resolvió en tiempo récord, ¿sí? En tiempo récord. Y además yo quiero decir una cosa, si este gobierno no tuviera esta actitud tan negativa contra la comunidad científica y hubiera apoyado a los grupos mexicanos que estaban desarrollando vacunas, ya tendríamos una vacuna mexicana que estaría siendo exportada, pero desgraciadamente no fueron apoyados. Entonces, en México existe una capacidad instalada enorme, extraordinaria. Hay científicos de todo nivel muy, muy preparados y muy aptos que pues no pudieron generar una vacuna lo rápido que hubieran querido porque no hubo el apoyo. Pero el ejemplo de Alemania fue paradigmático, ¿sí? Alemania apoyó a un grupo de refugiados políticos, les dio menos de 500 millones de euros y ahí está una de las vacunas más exitosas que hay en el mercado, producida en una colaboración con Alemania y una empresa biotecnológica, ¿sí? Entonces, yo creo que pelearse con la biotecnología es absurdo y por eso el gran reto que yo veo es informar. Y este foro espero que ayude a informar y que haya muchos foros adicionales donde la sociedad, no importa qué tan bien, entrenada esté, porque si nosotros hacemos un esfuerzo de explicarle a un campesino de la Sierra de Chiapas o de la Sierra de Oaxaca o de la Sierra de Sonora, van a entender perfectamente bien cuáles son los beneficios. Porque cuando tú les hablas de salvar la vida de sus familiares, todos te van a decir que sí, que por favor les demos los elementos para hacerlo. Y los elementos son la biotecnología. Hoy en día, los desarrollos médicos más relevantes y de mayor eficacia, todos, el 100%, son productos de desarrollos biotecnológicos. Muchas gracias. Y antes de continuar, quisiera poner también sobre la mesa esto que nos dicen del público. Nos dicen, tenemos una cultura política de corto plazo. ¿Cómo hacer para que esta agenda trascienda a la política pública a largo plazo y que realmente se logren los objetivos? Creo que hablar de complejidades sociopolíticas también es parte de los grandes desafíos que tenemos. ¿Quién sigue? Vi que la doctora Betsabe tenía la mano levantada. Adelante, Betsabe. En el sentido de la pregunta, muy buena pregunta, es digamos uno de los desafíos a los que más nos enfrentamos como académicos y en este caso como biotecnólogos, el poco apoyo, digamos, como decía el doctor, el poco recurso financiero que se nos da para poder producir, para poder experimentar, para poder desarrollar ciencia. Si bien, como dice el compañero de la pregunta, nos manejamos bajo sexenios, y llega un sexenio y pone sus nuevas reglas, sus nuevas normas, y no hay ese compromiso continuo de aportar o, digamos, de buscar impulsar la ciencia y la tecnología
en este caso a partir de la biotecnología. Lo que se hace en nuestro país, digamos, es meramente comparado con otros países menos desarrollados que el nuestro. Leía un estudio en el que nos comparaban con países como África, por ejemplo, en donde el recurso económico era muy poco. Incluso en este año 2022, si bien se, digamos, se vislumbró, se evidenció mucho que aumentó el recurso del PIB que se da a la ciencia y la tecnología, que fue de 0.33, todavía este sigue violando la ley de ciencia y tecnología que enmarca nuestro país y que dice que se debe de aportar el 1% del PIB al rubro de ciencia y tecnología. ¿Qué es lo que sucede? Que este recurso no se aporta, no se da, y además el poco que se da no se ejecuta como se debe de ejecutar. Organismos internacionales que han estudiado nuestro caso mencionan que el recurso que se da a México no se ejecuta en el 100% a la ciencia y la tecnología, sino que es desviado hacia otros rubros pues que digamos no tienen nada que ver con el de la ciencia, ¿no? En otro gran desafío también que nos enfrentábamos, siguiendo con la pregunta principal, en el caso de las mujeres, es la desigualdad de género. Comparando el número de investigadoras que tenemos, científicas en México, con los hombres, el número de investigadoras mexicanas es sumamente inferior al porcentaje de hombres. Esto que nos lleva pues a preocuparnos por cómo se nos está tratando a las mujeres, qué oportunidades laborales y académicas se nos están dando. La Agenda 2030 lo que busca es marcar o tratar por igual a todos y todas. Entonces, ¿qué quiere decir? Es un punto importante, perdón, a tratar, a estudiar, y en este caso lo que nos dedicamos a la ciencia, a la biotecnología, pues es como ya han dicho mis compañeros, es una de las áreas más importantes que levantan a un país y que hacen que se desarrollen vacunas, alimentos funcionales, que se desarrollen energéticos a través de materias primas sustentables. Todo esto nos puede abrir la puerta para que nuestro México se desarrolle por completo y podamos estar al nivel de otros líderes mundiales. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí hay otra intervención que quisiera abordar antes de continuar conversando con ustedes. Nos dicen aquí que cada vez es mayor la información del papel de los procesos ecofisiológicos que sustentan que la biodiversidad es efectivamente un sistema biológico y que hay procesos epigenéticos que pueden impactar su estructura tan solo con la liberación de un virus. ¿Cómo abordar el riesgo del mal uso del avance y la disponibilidad de las herramientas genéticas? Esta es una pregunta que nos hacen del público. ¿Alguien gusta abordarla? Alejandra, adelante. Sí, está difícil esa pregunta. El riesgo siempre existirá, como dijo el doctor Aluja. Existirá el riesgo de que haya mal uso de todas las herramientas, ¿no? Justo estuvo hablando del caso de la guerra en estos momentos y del miedo que existe de que Rusia utilice este tipo de armas biológicas. Pero yo creo que sí tenemos que ser optimistas en pensar que la gran mayoría de las personas que estudiamos y que estamos involucradas en la investigación científica es por querer hacer un bien y no por querer ir a deshacer pueblos, pero siempre tenemos que estar alertas de que existe ese riesgo, de que existe esa probabilidad, y la verdad, ahí sí es muy difícil pensar cómo detener ese avance, ¿no? Creo que al día de hoy, la mejor manera que se ha encontrado que hemos visto en los últimos dos meses que se ha intentado para evitar una catástrofe peor en lo que está ocurriendo en la guerra entre Ucrania y Rusia es justamente utilizar sanciones de otro tipo, no llegar a tratar de devastar con armas una población, sino intentar el diálogo y sanciones económicas, que es lo que han hecho. Esperemos que esa sea, yo sigo muy con una expectativa muy alta de que esa sea la solución ya en este nuevo siglo, que este siglo se lleve a cabo, las guerras sean detenidas por negociaciones y no por armas ni biológicas, ni mecánicas, ni de fuego, ¿no? Ojalá, y la verdad sí es muy difícil tratar de suponer que puede haber una
una forma de detener ese riesgo, pero puede ser controlado por normas que todos tenemos, ¿no? Tenemos ciertos protocolos, tenemos convenciones internacionales en las que se discuten los usos de estas herramientas biotecnológicas y la parte y cómo deberían de llevarse las precauciones y pues lo que podemos hacer es esperar que la gente tengamos esa capacidad de decir, está bien, la seguimos, pero el riesgo siempre existe. Y en cuanto un poquito a lo de la política pública de largo plazo que hablaban, creo que una de las mejores soluciones es que empecemos a tener gente que está involucrada en la ciencia, involucrada también en políticas públicas, ¿no? Hemos visto que desafortunadamente, a pesar de lo prometido en esta administración, que se nos había prometido que la política pública iba a estar guiada por el conocimiento científico, nos hemos ido dando cuenta desafortunadamente poco a poco que no ha sido así. Y ojalá en tiempos cercanos y futuros, pero futuros cercanos, ¿no?, podamos nosotros como población estar mucho más involucrados o mucho más cautelosos de que la gente que llegue a puestos de toma de decisiones, a puestos de representatividad y a puestos de poder, ¿no?, porque son últimamente nuestros representantes, sea gente que tenga esta mínima preparación científica y que conozca, ¿no?, y que no le tenga miedo a la ciencia y que no crea que por no entenderla es algo malo, sino al contrario, que empiece a tratar de asesorarse, que eso es lo que hacen la mayoría de los países avanzados, ¿no?, e industrializados, es tratar de asesorar sus gobiernos con la gente que esté involucrada en la ciencia. Ojalá y en este país cada vez se llegue más a esa representatividad en puestos de poder por la gente que conoce y que que esté involucrada con gente que conoce de los temas, ¿no? Ojalá y eso lleguemos, pero sí, sí es muy difícil esto de cómo abordar el riesgo del mal uso, tiene que haber sanciones, obviamente tiene que haber sanciones, ¿no? Pero es muy delicado ver cómo afrontar una sanción cuando la otra persona tiene, como bien dicen, la capacidad de soltar un arma biológica. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y creo que esa es una de las razones por las cuales esta guerra que estamos viendo ha sido tan cautelosa y no un arranque de enojo y de vamos contra ellos y a deshacerlos, ¿no? Porque tienen que ser muy cautelosos justo por estas razones. Muchas gracias. Adelante, Jorge. Y yo nada más quisiera meterle un poquito de otra visión también al tema. Me tocó estar trabajando algunos años en gobierno, en Semarnat específicamente, y también la vinculación. Entonces, una de las cosas que yo creo que es súper importante es la vinculación entre tanto gobierno como la academia, ¿no? O sea, hay una falta de comunicación entre ambas partes, que lamentablemente pues se torna en este tipo de problemáticas que no ayuda a que pueda haber una trascendencia y sobre todo en un seguimiento a cada uno de los acuerdos que se van realizando. Les comento que a mí me tocó construir precisamente equipos técnicos, científicos, para poder participar en la toma de decisiones de algunos procesos políticos y de ordenamiento, y es sumamente complicado involucrar también a los académicos en lo mismo. Digo, hay gente súper comprometida, ¿no?, que de verdad, independientemente de que no haya un proceso en el cual el mismo gobierno premie a estos investigadores que se involucran en el desarrollo de normas técnicas, en el desarrollo de políticas públicas ambientales, etcétera, hay gente que realmente se involucra y se involucra muy bien. Entonces sí creo que es importante que, digo, es un defecto del mismo sistema, ¿eh? O sea, no estoy echando la culpa a los científicos para nada. Creo que más bien es una falta de comunicación y de vinculación que es necesario que se rompa
y que de alguna forma podamos estar generando estos lazos que permitan, pues ahora sí que aconsejar a los tomadores de decisiones para que tomen las decisiones de la manera correcta. Lamentablemente, como coincido completamente en el tema de que en este sexenio ha sido sumamente complicado esta parte, porque básicamente la comunidad científica está satanizada, y entonces pues sí se complica un poco más. Sin embargo, pues hay todavía grupos, ¿no?, de personas que siguen persistiendo y que hay que acercarnos a ellos para ver cómo podemos influir en este sentido, ¿no? Muchas gracias, Jorge. Desafortunadamente se nos fue una hora. Es increíble lo rápido que ha pasado el tiempo, sobre todo hablando con ustedes de esta manera tan interesante. Y antes de llegar al mensaje final de cada uno, porque sí me gustaría que cada uno de ustedes diera un mensaje final, vamos a atender una pregunta que nos ponen en el chat. Aquí nos dice, ¿consideran que existen avances biotecnológicos que son actualmente tergiversados para reforzar los intereses económicos antes o por encima que los del bienestar humano? Dice que la pregunta surge debido a que algunas grandes empresas proveen financiamiento para estas empresas biotecnológicas. Y bueno, creo que como estábamos hablando de esto, siempre existe un riesgo y obviamente siempre que hay un beneficio también va a haber intereses, algunas veces perversos, ¿no?, que buscan beneficiar para obtener mayores ganancias o demás. Yo creo que sí existen algunos avances que se han utilizado para beneficio propio. Sin embargo, bueno, hay que poner atención a estos desafíos, a las regulaciones y a todos los castigos que pudieran tener las personas que los usan. Pero seguramente, así como hay buenos, pues también hay malos, gente que no necesariamente busca el bienestar humano. Y bueno, ya para cerrar este conversatorio, me gustaría empezar con el doctor Martín Aluja para que nos dé su mensaje final. Tenemos 5 minutitos, entonces, adelante, doctor. Corto, agradecerles muchísimo la oportunidad de hablar con el público, que veo que es muy copioso. El mensaje es, crean, por favor, en que los científicos somos gente de buena fe. Crean, por favor, que los científicos estamos en México por amor a lo que hacemos. Crean, por favor, que nuestro papel es fundamental para el desarrollo del país. Por favor, infórmense, entérense, investiguen sobre la relevancia que tiene la biotecnología antes de satanizarla o de creer mensajes malintencionados en contra de esto. Como una persona que da un curso sobre ética científica, yo estoy totalmente de acuerdo que la biotecnología también puede ser utilizada para el mal y lo repruebo. Yo no estoy de acuerdo que haya intereses económicos por encima del interés de la humanidad. No estoy de acuerdo con eso. Pero yo creo que es el menor de los casos. Y el mensaje es, creamos por favor en la ciencia, creamos por favor en la biotecnología y creamos por favor en la comunidad científica. Yo hago un llamado muy sentido a la comunidad que nos está escuchando de apoyarnos ante los embates que estamos viviendo, de satanizarnos como si fuéramos enemigos de México. Somos todo lo contrario. Los científicos mexicanos somos los más patriotas de los patriotas, queremos mucho a México y con ese mensaje me despido, ¿no? Gracias por la oportunidad de haber platicado con ustedes y de haberles dado una cara diferente del científico que desgraciadamente se presenta hoy en día. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Luja. Doctor Jorge, adelante con su mensaje. Bueno, yo me despediría también agradeciendo muchísimo al panel la invitación, pedirle al público que revise estos 17 objetivos. No es tan nada complicado. Revisen cómo pueden sumar, ¿sí?, adentro de estos 17 objetivos, cómo pueden sumar su granito de arena para que realmente transitemos hacia este desarrollo sostenible, porque si no, no hay más planeta para nosotros. Muchas gracias, doctor Jorge. Doctora Betsabe, adelante. Gracias, pues primeramente agradecer por la invitación. Ha sido un gusto y ha sido muy satisfactorio compartir con mis compañeros panelistas y ver
el interés de la comunidad al hacer preguntas tan interesantes, tan atractivas para nosotros los que hacemos ciencia y que nos dedicamos a la biotecnología. Nos gusta que nos pregunten, que se interactúen con nosotros, que se interesen de mejorar nuestro planeta, ¿no? Pues a manera de conclusión, si bien en lo que es materia de pobreza, alimentación, hambre, sustentabilidad, lo que maneja la Agenda 2030, en nuestro país falta mucho por hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues primero tomar conciencia plena del cumplimiento de qué derechos tenemos, de qué obligaciones tenemos en referencia a los ODS que maneja la agenda. Falta promover y falta garantizar la inclusión de todas las personas, sin distinción de raza, de género, de situación económica. Preocuparse por toda la mayoría, no por una minoría. Que todos salgamos beneficiados de esta agenda y sobre todo, digamos, darle frente a la situación a la que nos ha llevado la pandemia por COVID-19, que nos ha, digamos, desviado un poco, nos ha retrasado en el cumplimiento de los objetivos. Como decían mis compañeros, no nos tengan miedo, los biotecnólogos siempre buscamos dar solución a los problemas. Y en el caso de los biotecnólogos mexicanos, pues amamos nuestro país, como decía el doctor, buscamos dar solución a los problemas que competen en nuestro país. Estamos preocupados por la alimentación, por el índice de rezago, de pobreza, por los problemas de salud. Son bienvenidos siempre a preguntarnos, a buscar apoyo en nosotros. Todas las manos siempre suman. Entonces, eso es lo que falta. Impulsar a los ciudadanos que sean conscientes, que se comprometan con el cuidado del medio ambiente, con el desarrollo sostenible. Y por último, para cumplir esos 17 objetivos de los que nos habla la Agenda 2030, es necesario concentrar los esfuerzos, en este caso de las autoridades de nuestro gobierno, de impulsar leyes, de regular normas, programas y sobre todo de motivar y de incentivar a los ciudadanos. Charlas o conversatorios como el que estamos presentando, pues despierta el interés de los ciudadanos para preocuparse un poco por lo que se está haciendo en el mundo. Muchas gracias y fue un placer estar con ustedes. Muchas gracias, doctora Betsabe. Doctora Alejandra, adelante. Muchas gracias. Quedan como 30 segundos, pero además de todo lo que han dicho, creo que lo han cubierto todo. A mí nada más me queda, además de agradecer, decirle a todos los presentes y los que estén viendo, es que se involucren, ¿no? Ya lo decía bien la doctora Betsabe López, los científicos nos han querido pintar muchas veces como malos o como inalcanzables o como que nos creemos más que el resto de la población. Y no es cierto, somos humanos y somos en general, ¿no? Existen excepciones, ¿no? Pero en general, la mayoría somos muy accesibles y si ustedes llegan y platican con alguien, esa persona con gusto va a querer contarles de lo que hace, cómo lo hace. Entonces, involúcrense, conozcan, aprendan para que justamente ustedes, como parte de la población, seamos todos los que podamos exigir, ¿no? A nuestros gobiernos, a nuestros representantes, lo que queremos para nuestra comunidad. Y justo, o sea, no hay que tratar, yo creo que ahorita lo más urgente es ver por nuestras comunidades y muy puntualmente por dónde estamos y dónde vivimos. Entonces, sí hay muchísimos problemas ambientales, hay muchísimas cosas que a todos nos conflictúan con todo lo que está sucediendo. Pero sí tratemos, yo creo que la mejor estrategia es local, ¿no? Trabajar local para tener un efecto global. Entonces, ojalá y todos se puedan involucrar, vean cuáles son los problemas que existen en su comunidad y exijan que el gobierno se comunique, justo como lo decía el doctor Cáceres, o sea, se comunique el gobierno con todos los que tienen disponibles, ¿no? Yo rápidamente una cosa muy puntual antes de que se nos acabe el tiempo, aquí en Yucatán, yo vivo en Mérida y les puedo decir que la estrategia de COVID, ¿no? Que se siguió, fue gracias en parte a que el gobernador de este estado dedicó, o sea, juntó a todos los especialistas en virología de su estado, o sea, los incluyó, no nada más se basó en lo que le decían por otros lados, sino que los incluyó y dijo aquí cómo tenemos que hacerlo, ¿no? Y ese es el tipo de políticas públicas que se tienen que seguir. Para eso existen las universidades públicas, para eso existen las universidades privadas, para que, o sea, son fuente de conocimiento y ahí está disponible y es cuestión justo de hacer
ese enlace, ¿no? Y ojalá y la misma población empiece a exigir ese enlace, ¿no? Y que le diga a sus representantes, oye, ¿cómo es posible que no puedes solucionar este problema de contaminación de aguas o de que se están tirando aguas residuales? Si tenemos aquí, por ejemplo, en La Paz, ¿no? Tenemos el Sisimar, tenemos el, bueno, pues todos, todos los centros de investigación que hay, está la UABC, ¿no? Está el Centro Conacyt, o sea, están un montón de centros de investigación que pueden atender un problema uno puntual y decir, resuélvanlo. Para eso tenemos a los expertos y para eso pagamos impuestos. Y exíjanlo, para eso estamos. Muchísimas gracias, Alejandra. Muchísimas gracias a todos por sus mensajes, por su participación, por este tiempo que han compartido, que hemos compartido. Ojalá y tengamos otra oportunidad de volvernos a sentar a platicar. Yo creo que la biotecnología tiene mucho que ofrecer para cumplir los objetivos de la Agenda 2030. Y bueno, quedarnos con este lema de la agenda, que no se quede nadie atrás. Muchísimas gracias. Adelante, Tony. Al contrario, no se vayan, por favor. Al contrario, muchísimas gracias por su espléndida moderación. Doctora Ana Reyes, investigadora del CIBNOR, Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste Social, ubicado en La Paz, Baja California Sur. Doctora Alejandra Prieto, muchas gracias. Doctor Jorge Cázar, es un placer. Doctora Betsabel López, un saludo hasta Sonora también. Doctor Martín Aluja, un momento, por favor. Me permito solicitar la valiosa presencia de la doctora Gracia Gómez Andura, directora de Estudios de Posgrado y Formación de Recursos Humanos del CIBNOR, para que haga la lectura virtual, perdón, de sus reconocimientos virtuales. Adelante, doctora Gracia, por favor. Muchas gracias, muy estimado Tony. Muchas gracias a todo el comité que presentó, perdón, se hace eco aquí, pero les agradezco mucho, doctora Ana Reyes, y a todos los que participaron en este conversatorio. El comité organizador de la 21 semana de posgrado de Baja California Sur les otorga el presente reconocimiento a la doctora Ana Reyes y a todo su equipo por su participación como moderadora en el conversatorio La Agenda 2030, el manejo de los recursos naturales y el papel de la biotecnología. También el reconocimiento a la doctora Alejandra Prieto Davo, también por su participación en este importante conversatorio. A la doctora Betsabé Ebezer López Corona, por su participación en este conversatorio. Y también un amplio reconocimiento al doctor Jorge Iván Cázares Huig, por su participación como panelista en este conversatorio Agenda 2030 en el manejo de los recursos naturales y el papel de la biotecnología. Doctor Martín Ramón Aluja, también por su participación en la Agenda 2030 y el manejo de los recursos naturales. Muchas gracias, doctora Gracia Gómez. Por supuesto, gracias por su valiosa participación. Nos está transmitiendo desde el malecón de La Paz, Baja California Sur, un hermoso lugar donde van a promover, van a mostrar las infografías. ¡Qué envidia! Ahí está a sus órdenes. Un ratito más nos pasamos para allá para ser parte de la inauguración. Muchísimas gracias a todos y a todos. Por favor, les solicitamos que prendan su cámara para tomar la fotografía y o captura pantalla del recuerdo con nuestras distinguidas personalidades. Muchas gracias. Como decía la doctora Alejandra Prieto, gracias por todo lo que hacen por el ambiente. Gracias, gracias de verdad. Yo no considero que pongan granitos de arena. Ustedes ponen costales de arena. Gracias nuevamente. Doctora Ana Reyes, un placer. Doctor Martín Aluja, doctor Jorge Cáceres, doctora Betsabe López y doctora Alejandra Prieto, muchas, muchas gracias. Y a todos nuestros participantes. Por supuesto, al Departamento de Eventos, siempre puntual y efectivo apoyo que nos brinda, coordinado por la licenciada Silvia Alzaga Mayagoitia del CIBNOR, La Paz. A sus indicaciones, maestro Jorge Collins. Me permito leer brevemente, el doctor Ricardo Pérez Enríquez, investigador del CIBNOR, los manda a felicitar por la organización del evento y sobre todo por las y los participantes. Es grato ver muchas caras jóvenes, dice, participando en el adecuado uso de la biotecnología para un mejor planeta. Natalia Salas, gracias maestro Collins, aquí hay muchas felicitaciones, muchas gracias, dice, al CIBNOR por la invitación, Alejandra Prieto, Cris Alejandra, gracias a los panelistas por su participación. Vamos a... agradecemos su asistencia, los invitamos, mañana que nos acompañen
en punto a las 9 horas, horario de La Paz, Baja California Sur, con la conferencia magistral del turismo como detonante del desarrollo local frente a la pospandemia, impartida por la doctora Virginia Yescas Vela. Asimismo, a las 10 horas, seguimos con las ponencias orales a través de la plataforma de Bridging, de acuerdo al programa establecido, en el cual se le proporciona en el siguiente enlace. Y por esta misma plataforma, el día de mañana a las 16 horas, con el conversatorio coordinado por el Instituto Tecnológico de La Paz, Factores Sociales y Factores Ecológicos, Cambios y Reacciones. Ahí está también nuestro enlace. Muchas, muchas gracias a todas y a todos. Un segundito, ahorita les paso el enlace. Permítanme un segundo. Ahí está, muchas gracias. Nos vamos al kiosco del Malecón de La Paz. Por favor, acompáñenos las personas que se encuentran en la ciudad de La Paz. Ahí estaremos para inaugurar las infografías. Gracias. Cerramos nuestra plataforma virtual en breves momentos, pero no. Las puertas del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, Sociedad Civil en La Paz, Baja California Sur, siempre abiertas para ustedes. Muchísimas gracias a todas y a todos por su valiosa participación, su valiosa presencia. Síganse cuidando, por favor. El CID Norres manifiesta y un servidor, Marco Antonio Díaz Serna, Tony. Nuestros mejores deseos de salud permanente para sus familias y para ustedes. Por un mundo mejor, muchas gracias nuevamente por todo lo que hacen por nosotros. Gracias. Buenas tardes, nos decimos el hasta luego en 5432.